¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues ya estamos en la segunda parte del vídeo de noticias. En este caso va a estar todo dedicado a Starlink, ya que hay muchas cosas que explicar. Entre ellas un montón de misiones, todas dedicadas a la megaconstelación de SpaceX, con algunas novedades en las mismas. Así que vamos con ello, que hay mucho que explicar. ¡Liftoff! No hay semana en la que no tengamos novedades en relación a la megaconstelación de SpaceX. Además de 5 nuevos lanzamientos desde el último vídeo de noticias, de los que hablaremos a continuación, la compañía de Elon Musk tiene previstos como mínimo 2 lanzamientos más este mes de septiembre. Aunque parezca increíble la altura a la que se están desplegando los satélites en esta primera fase de la primera generación de la constelación, aún debía ser ratificada por la FCC. Esto sucedió el pasado mes de agosto, cuando la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos desestimó la apelación de Viasat y Dish al permiso concedido por la FCC a SpaceX para desplegar los satélites en órbitas más bajas de lo indicado en una primera instancia, que argumentaban la necesidad de llevar a cabo un informe de impacto ambiental antes de permitir ese cambio. Suena a intento de torpedear una competencia que te está literalmente aplastando comercialmente, ¿no os parece? Cada vez más clientes se benefician de las bondades del servicio de los de Hawthorne, desde multitud de escuelas públicas en diversos estados de Norteamérica hasta la flota al completo del grupo Royal Caribbean, los primeros en anunciar que sus cruceros disfrutarán de conexión a internet a través de la red Starlink a finales del primer trimestre del 2023. También acuerdos como el alcanzado con Speedcast, proveedor global de servicios de telecomunicaciones y redes, van a ayudar a expandir aún más el servicio de los de Elon Musk a empresas y clientes marítimos. Y es que son muchas las personas que han comprobado en primera persona lo bien que funciona el servicio de SpaceX, como el CEO de Rebel Rome, que ha declarado que la antena instalada en su yate ha funcionado sorprendentemente bien durante su viaje por las islas griegas. Por cierto, SpaceX ha lanzado un servicio de alto rendimiento para usuarios residenciales. Por un precio de $2,500 el kit de conexión y una cuota de $110 al mes, podrás disponer de una antena más potente y robusta que te ofrecerá un mejor ancho de banda en entornos hostiles. La cobertura se amplía cada día que pasa, y en estos momentos la compañía ya puede decir que se encuentra presente en los 7 continentes, ya que recientemente se ha instalado una antena en la estación McMurdo, en la Antártida, donde se pondrá a prueba la capacidad de comunicación entre satélites por láser. Por otro lado, el último país en unirse al club ha sido Noruega, y ya van 40, donde los habitantes del sur del país nórdico ya pueden contratar el servicio. Por cierto, el precio y las tarifas están siendo ajustadas en los diversos países, siempre a la baja, para adecuarse a la realidad propia de cada lugar. Por ejemplo, en el Reino Unido la cuota mensual ha pasado de 89 a 75 libras, o en Italia e Irlanda se han reducido hasta los 70 y 85 euros respectivamente desde los 99 iniciales. En España, por si a alguien le interesa, el pago inicial por el kit de conexión ha descendido hasta los 390 euros, mientras que la cuota mensual se queda en los 70 euros al mes. A lo mejor, ¿no? Y hablando de dinero, SpaceX ha apelado la decisión de la FCC de dejarla fuera de las ayudas de casi $900 millones por ofrecer servicios de conexión a internet de banda ancha en zonas rurales y aisladas de los Estados Unidos. Veremos cómo acaba el tema. Sin embargo, la noticia más importante ha sido el anuncio realizado en Starbase de la alianza con el operador T-Mobile para dar cobertura vía satélite a cualquier teléfono móvil cuando no sea posible la conexión por ninguno de los otros medios usuales, 5G, 4G, Wi-Fi, etc. Es importante indicar que no será necesario ningún hardware ni software adicional, ya que la comunicación se realizará directamente entre el terminal móvil y el satélite, que se comporta como una estación de telefonía fija a ojos de nuestro dispositivo, lo que no deja de ser un alarde tecnológico. Además, será gratuito para los clientes de T-Mobile y estará incluido en todas las tarifas por defecto. Eso sí, será necesario esperar al despliegue de la segunda versión de los satélites Starlink, mucho mayores y más potentes, que incorporarán la enorme antena de 25 metros cuadrados necesaria para poder recibir la señal emitida por nuestro pequeño terminal. En un primer momento, que podría ser tan pronto como a principios del 2023, el servicio se limitaría al envío de SMS, MMS y quizás algunas aplicaciones como WhatsApp o Telegram para, más tarde, ofrecer llamadas de voz. Y es que el número de conexiones simultáneas y la disponibilidad del servicio estará limitado por el ancho de banda disponible, que será compartido entre todos los usuarios de una misma celda, el área cubierta por un satélite, y se limitará a entre 2 y 4 megabits por segundo en total, no por persona, ojo. Parece que hay una nueva carrera por ofrecer este tipo de servicios, y de hecho, tanto Huawei, con su modelo Mate 50, como Apple, con su modelo iPhone 14, han anunciado que ellos también proporcionarán la posibilidad de comunicarse directamente vía satélite, aunque con muchas más limitaciones que lo anunciado por SpaceX. De hecho, Elon Musk ha asegurado que están hablando con Apple para explorar una posible colaboración que podría incluir incluso cambios tanto en el software como en el hardware de los futuros iPhone, que permitan sacar todo el jugo de la red Starlink.
Sin duda, estamos entrando poco a poco en una nueva era de las comunicaciones, que acabarán siendo ubicuas, confiables, baratas y directamente llevadas a cabo desde nuestro teléfono móvil de toda la vida. Por cierto, Elon Musk aseguró que en un futuro indeterminado, también los coches Tesla podrán disfrutar de este servicio. Por supuesto, SpaceX ya se ha puesto manos a la obra y en su página web ya aparecen varias ofertas de trabajo relacionadas con este nuevo servicio. Como veis, SpaceX necesita cuanto antes poder poner en órbita los satélites de segunda generación, ya que de ellos dependen varios nuevos servicios y un aumento de las prestaciones de la infraestructura. Lo ideal sería poder desplegarlos con el sistema Starship Super Heavy, pero dada la incertidumbre que rodea la disponibilidad de este nuevo sistema de lanzamiento superpesado totalmente reutilizable, SpaceX ha comunicado a la FCC su intención, si se retrasa demasiado la entrada en servicio de la Starship, o al menos de la posibilidad de realizar vuelos regulares, de lanzar los primeros satélites de la segunda generación en el actual caballo de batalla de la compañía, el Falcon 9. Para ello, los satélites deberán colocarse verticalmente y solo podrán ponerse en órbita una docena por lanzamiento. Teniendo en cuenta que la segunda generación de la red contará con casi 30.000 integrantes, hacen números. Hablando de grandes constelaciones de satélites, el Departamento de Defensa se ha puesto en contacto con Intel, Amazon y SpaceX para que implementen el protocolo de comunicaciones Space-BACN, con el objetivo de permitir la interoperabilidad entre las diferentes redes. Parece que los militares no quieren depender de una única red, lógico, ¿no? Para finalizar, comentar que la FCC estaría trabajando en nuevas directrices con el objetivo de minimizar la basura espacial en la órbita baja. En ese sentido, una de las propuestas sería que los satélites deban ser desorbitados en un máximo de 5 años. ¿Creéis que puede afectar esto al modelo de negocio de constelaciones como Starlink o Kuiper? Y para acabar este bloque, nada mejor que estas bonitas imágenes del tren Starlink a su paso por Alaska, compartiendo escenario con unas hermosas auroras boreales. ¡Fascinante! La madrugada del 27 al 28 de agosto, hora española, SpaceX volvía a la carga con un nuevo lanzamiento de la capa 4 de la constelación Starlink. En esta ocasión se utilizó la primera etapa B-1069, en lo que sería su segunda misión después de su accidentado, aunque exitoso, aterrizaje durante su primera misión, la CRS-24, en diciembre del año pasado, que dejó algunos motores afectados. Al parecer, los ingenieros de SpaceX han aprovechado no solo para reparar o sustituir los componentes afectados, lo que ha requerido, por supuesto, un nuevo encendido estático, sino que han aprovechado para aplicar mejoras que exprimen aún más las capacidades del caballo de batalla de la compañía. Tanto es así que en este lanzamiento se iban a poner en órbita 54 satélites, uno más de lo habitual, lo que significaba un récord de masa puesta en órbita por la compañía con 16,7 toneladas. También las dos mitades de la cofia eran reutilizadas, y tanto la primera etapa como estas últimas intentarían ser recuperadas por la barcaza ASOC y el barco de soporte TOC, respectivamente. Así pues, a la hora prevista, el Falcon 9 se elevaba con la acostumbrada majestuosidad desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power. Lift off, Starlink 423. Resulta hipnótica la fiabilidad, perfección y solidez con la que esta maravilla de la ingeniería lleva a cabo de forma precisa las distintas fases y maniobras de un lanzamiento. La superación de la barrera del sonido y el paso por el punto de Mach-Q, la compleja secuencia de separación de las dos etapas, la inyección de las dos mitades de la cofia, el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio imprescindibles para dirigir y orientar la primera etapa correctamente hasta su destino, el encendido de reentrada atmosférico de tres motores destinado a reducir la velocidad del vehículo antes de sumergirse en las capas más densas de la atmósfera, la maniobra final de aterrizaje mediante retropropulsión llevada a cabo gracias al motor central con posibilidad para cambiar su orientación y a las rejillas aerodinámicas capaces de dirigir y orientar el enorme vehículo a velocidades tanto supersónicas como subsónicas, el apagado del motor de la segunda etapa una vez lograda la velocidad orbital y la liberación de los satélites, algo que no solemos ver últimamente en las retransmisiones de SpaceX. Sea como sea, fue otra misión con éxito de la compañía, la número 38 del año, que además se redondeó con la llegada a puerto sanas y salvas tanto las dos mitades de la cofia a bordo del barco de soporte DOC como de la B-1069 a bordo de la barcaza ASOC. La mañana del 31 de agosto, hora española,
SpaceX se trasladaba a la costa oeste, en concreto la rampa SLC-4E de la base aérea de Vandenberg, en California, para llevar a cabo la cuarta misión de la capa 3 de la constelación, consistente en poner en órbita 46 nuevos satélites, lo que suponía superar la mitad de los integrantes de la misma, que consistirá en 348 instrumentos situados a 560 km de altura y 97,6 grados de inclinación, distribuidos en 6 planos orbitales de 58 satélites cada uno. La primera etapa utilizada fue la B-1063, que volaba por séptima vez. También las dos mitades de la COFEA eran reutilizadas, ya que ambas viajaban al espacio por tercera vez. Por supuesto, tanto la primera etapa como las dos mitades de la COFEA intentarían ser recuperadas por la barcaza O'Cisley y el barco de soporte GoQuest. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starlink 3-4, go Falcon 9. Falcon is fishing downrange. Stage 1 propulsion is nominal. El lanzamiento fue espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que normalmente en la zona la niebla nos impide poder disfrutar de los primeros segundos del despegue, que es uno de los momentos más intensos de la misión. Curiosamente, durante la primera parte del vuelo no tuvimos imágenes on-board de la primera etapa y tuvimos que ver el ascenso mediante las cámaras en tierra. Por suerte, la maniobra de separación de las dos etapas, consistente en el apagado de los 9 motores Merlin de la primera etapa, la separación mecánica de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa optimizado para el vacío, sí que pudimos verla en todo su esplendor. Asimismo, aunque nos perdimos la eyección de las dos mitades de la COFEA, sí pudimos disfrutar del despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa, con las luces de las ciudades de la costa oeste californiana al fondo. Algo más de 6 minutos después del despegue, podíamos ver el encendido de reentrada atmosférico, y un par de minutos después, podíamos disfrutar, sin cortes ni pixelaciones, del espectacular aterrizaje de esta bestia en la barcaza, con una precisión y suavidad que no deja de asombrarme. Poco después, el motor de la segunda etapa se apagaba y esta entraba en órbita, para, posteriormente, liberar correctamente los satélites en la órbita prevista. Y como siempre, para redondear la misión, tanto la primera etapa como las dos mitades de la COFEA ya están sanas y salvas en el puerto de Long Beach, en Los Ángeles. La madrugada del 4 al 5 de septiembre, hora española, SpaceX volvía a la acción de nuevo desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, con otra misión más de la capa 4 de esta primera fase de la primera generación de la infraestructura. Esta vez, además de 51 satélites Starlink, se iba a poner en órbita el satélite Varuna de Boeing, un demostrador tecnológico destinado a evaluar el rendimiento de las comunicaciones en la banda V. Este vehículo ha sido ensamblado junto al vehículo de transferencia orbital Sherpa LTC de Spaceflight Inc., lo que le permite alcanzar su órbita destino de 1056 km de altura y 54 grados de inclinación por sus propios medios desde los 310 km de altura y 53,2 grados a los que es liberado por la segunda etapa del Falcon 9. La primera etapa utilizada fue la B-1052, que volaba por séptima vez, y si recordáis, fue uno de los impulsores laterales de las dos últimas misiones del Falcon Heavy, y que ha sido reacondicionada como impulsor principal. También las dos mitades de la COFEA eran reutilizadas, volando una de ellas por cuarta vez y la otra por quinta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, El lanzamiento nocturno se produjo sin incidencias. La primera parte del vuelo la vimos mediante cámaras en tierra firme, pasando a cámaras on-board poco antes de la maniobra de separación de las dos etapas. Este momento crítico en todo lanzamiento se produjo con la fluidez habitual, regalándonos imágenes como siempre espectaculares. En los momentos posteriores pudimos ver el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa, y poco después, el despliegue de las dos mitades de la COFEA en la segunda, dejando al descubierto la apreciada carga. Después de una breve fase de crucero de varios minutos, llegaba el encendido de reentrada atmosférico en la primera etapa, seguido, poco después, del impresionante aterrizaje sobre la barcaza JRTI, que de nuevo pudimos ver con gran calidad. Es impresionante cómo ya no solo podemos ver imágenes sin cortes ni pixelaciones cuando se trata de la barcaza ASOC y una primera etapa moderna, sino que prácticamente siempre podemos disfrutar de esta maravilla de la tecnología. Poco después de esta maniobra, se apagaba el motor de la segunda etapa, y esta entraba en órbita. Unos 45 minutos después del lanzamiento, se llevaba a cabo un segundo encendido del motor de la segunda etapa, de escasos 2 segundos de duración. Unos 50 minutos después del lanzamiento, se producía con éxito la liberación del polizón de Boeing, que no podíamos ver debido a la ausencia de estaciones terrestres de seguimiento en la zona. Y finalmente, más de una hora después del lanzamiento, se producía la liberación del nuevo tren Starlink de 51 satélites.
Tanto las dos mitades de la COFIA como el flamante B-1052 llegaban sanos y salvos a Port Cañaveral unos días después a bordo del barco de soporte Doc y la barcaza JRTI, respectivamente. La madrugada del 10 al 11 de septiembre, hora española, SpaceX llevaba a cabo una nueva misión, la segunda del mes de septiembre y la número 41 del año 2022. Se trataba de un lanzamiento híbrido, ya que se pondrían en órbita 34 satélites más de la capa 4 de la constelación Starlink y un satélite de comunicaciones experimental llamado Blue Walker 3. Este satélite, de unos 1.500 kilos de peso y fabricado por AST & Science, tiene como objetivo evaluar la capacidad de comunicar directamente con nuestros terminales móviles, algo muy de moda últimamente. Para ello, desplegará una enorme antena de 10 metros de diámetro y 64 metros cuadrados, que aún así es más pequeña que las que equiparán los satélites de producción y que formarán parte de la red de Globalstar, que ya da servicio a los iPhone 14. La primera etapa utilizada fue la B-1058, que volaba por 14ª vez, siendo la primera en conseguirlo, y que además tiene el honor de haber sido la encargada de llevar a cabo, allá por mayo del 2020, la primera misión tripulada de SpaceX. Por supuesto, tanto las dos mitades de la COFIA, que eran reutilizadas ya que volaban por cuarta y quinta vez, como la primera etapa, intentarían ser recuperadas por el barco de soporte Bob y la barcaza Ashok, respectivamente. Así pues, con unos 10 minutos de retraso debido a las condiciones meteorológicas, el Falcon 9 despegaba desde la plataforma LC-39A del Kennedy Space Center en Florida, con su rugir de motores habitual. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off of Falcon 9. Go Blue Walker 3, go Starlink. Durante los primeros segundos pudimos ver las obras de la nueva torre de lanzamiento del sistema Starship Super Heavy en la zona. No me extenderé mucho en la primera fase del lanzamiento, ya que transcurrió con la precisión y espectacularidad habituales. Sobre todo, como viene siendo habitual, la maniobra final de aterrizaje, todo un placer para nuestros agudizados sentidos espacio trastornados. Cabe destacar, eso sí, que según el propio Elon Musk, esta misión fue una de las más complejas ejecutadas por la compañía, ya que se tuvieron que realizar hasta 5 encendidos del motor de la segunda etapa para desplegar todos los satélites, contando el encendido final de desorbitado, lo cual es la primera vez que sucede. El segundo encendido, de 4 segundos de duración y unos 47 minutos después del lanzamiento, previo a la liberación del polizón, se llevó a cabo con éxito. Luego vendrían dos más, de 2 y 9 segundos de duración respectivamente, 1 hora y 7 minutos y 1 hora y 45 minutos después del lanzamiento, que precederían a la liberación de los 34 satélites 2 horas y 3 minutos después del lanzamiento. Como siempre, las dos mitades de la COFIA y la histórica primera etapa B-1058 llegaron días después sanos y salvos a Port Cañaveral, a bordo del barco de soporte Bob y la barcaza Ashok, respectivamente. Muchas gracias por ver este vídeo. Pues ya solo nos queda ver la última parte del capítulo 58 del vídeo de noticias, que tiene que estar por aquí en el canal, así que buscadlo. Por mi parte, nos vemos en ese vídeo. Venga, hasta ahora. Adiós.